Pues bueno, ya estamos aquí dentro de la W. Y en esta parte quisiera que, bueno, de hecho, esta canción es de una de las personas que tengo el placer de asesorar. Entonces, prácticamente es un demo, pero venía un poco como oscuro, opaco en ciertas partes. Entonces, se me dio la idea de que podíamos probar el Better Maker, este EQ, para ver cómo podemos mejorar esta mezcla, ¿no? Entonces voy a poner play, lo vamos a escuchar sin y vamos a ver qué tal, qué podemos hacer, ¿vale? Pues lo primero que podemos notar es que la estructura de ganancia pues está bien. Y como primera inserción pues puse este EQ, este Better Maker de Plugin Alliance. Pero lo primero que siento es que los medios están como muy muy opacos, ¿no? Entonces voy a empezar a trabajar en ello, ¿no? Entonces acá tenemos prácticamente el High Pass Filter, ¿no? En este caso yo lo voy a trabajar de manera en el estéreo. También podríamos trabajar si quisiéramos en midside, pero ahorita lo voy a hacer en el estéreo. Y quiero que chequemos qué tal es este EQ al momento de cortar las frecuencias graves. De hecho, el límite es a 200 Hz. Entonces vamos a checar, vamos a escuchar y vamos a ver qué tal se limpia la señal. Escuchemos, ¿vale? Obviamente cortar hasta 200 es demasiado, pero sí se es de notarse que rápidamente recuperamos agudos, y eso es lo que hace una ecualización sustractiva. Al momento de quitar graves, los agudos pues se van a elevar sin necesidad de tener que darles un boost en el EQ, ¿ok? Pero en este caso vamos a ver hasta dónde podemos cortar. Acuérdense que estamos trabajando en el estéreo. Miren, vamos a checar de nuevo. Por ahí no me disgusta, más o menos por 44. Y ahora lo que sí que me gustaría es empezar a darle un poco de agudos. En este EQ, acá yo puedo marcar los 5 kHz y aquí es donde yo le puedo dar un boost. Vamos a escuchar, vamos a ir viendo al momento que yo vaya moviendo la perilla de gain y a ver qué tal está o si estamos recuperando ese brillo que realmente queremos. Obviamente la ganancia aumentó un poquito, pero aún así dense cuenta que tengo bastante margen dinámico, miren. En definitiva se siente más abierta la canción y menos sucia en esa parte de los medios graves, que es lo que a mí no me terminaba de convencer. Pero pues podemos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a mí me ha gustado estar probando este plugin que se llama el Vitalizer, que vamos a ver qué nos puede aportar igualmente en esta canción. Vamos a checar. Vamos a darle un poco de drive y vamos a ir moviendo esta perilla del bajo, principalmente
para ver si se puede redondear un poco más, que eso es lo que estoy buscando o lo que para mi gusto en esta canción funcionaría, redondear un poquito más el bajo. Dense cuenta que cuando lo cambia esta parte que tiene un cuadrado, como que se empieza a enmascarar de nuevo. Vamos a escuchar. A mí me parece que como por ahí está genial. Ahora vamos a ver un poquito aquí sobre los mid-high. Miren si exagero, obviamente sí se nota un montón en los agudos que se abre bastante, ¿eh? Obviamente es mucho. Y vamos a hacer un bypass de los dos plugins y van a escuchar la diferencia que existe. Para mí, o a menos lo que estoy escuchando aquí en mis audífonos de referencia, pues sí, hay una diferencia bastante grande. Vamos a escuchar. Genial. Sí, siento que sí recuperó bastante de agudos, pero no sé, estoy empezando a sentir como que por esta parte de los medios 300, 200, empiezo a sentir como que le hace falta esa parte de gordura. Voy a ver si con este mismo EQ se la puedo brindar, si no pues ya usaría algún otro método, vamos a escuchar.
sí, me late bastante, pero yo creo que finalmente sí voy a tener que... Vamos a ver... Usar el Pro Q. Pero lo voy a usar en el Meet. ¿Cómo puedo hacer esto? Le doy Stereo Placement, le voy a poner en el Meet y voy a buscar la frecuencia que yo considero que debe de subirse, ¿no? Para mí ahí sí ya hay un cambio bastante grande, y o sea, la mezcla se abrió y es un poco más clara, ya no está tan opaca. Entonces vamos a escuchar el AB muy rápido. Y bueno, pues técnicamente era un video rápido el que quería hacer, nada más probando este Better Maker que acabo de comprar, combinado con el Vitalizer de Plugin Alliance, y la verdad, yo creo que con dos pasitos nada más y usando aquí un poquito con el Pro Q, yo creo que se puede lograr bastante en cuanto a tener una mezcla en general, ¿no? Obviamente esto, les digo, es un demo, o sea, la voz ni siquiera está grabada en formas correctas, pero más o menos es la idea que tiene esta persona que asesoro para que se logre el sonido que está buscando, ¿no? Obviamente podría mejorar la mezcla en cuanto a algunas partes de las percusiones, etcétera, pero para mí, yo creo que con esto, si no hubiera solución, yo creo que con estos procesos y algún poquito más de cosas, podríamos mejorar bastante, ¿vale? Pero pues hasta aquí lo voy a dejar, ya saben. Cualquier duda, suscríbanse y nos estamos viendo pronto.